So welcome everyone, bienvenidos to today's Core Coffee Chat on working successfully with interpreters and translators. Hola, bienvenidos todos a la plática con un café de Core de hoy sobre cómo trabajar exitosamente con intérpretes y traductores. I'm Nicole Lezen, one of the local consultants who facilitates a countywide initiative called Collective of Results and Evidence-Based, or CORE, Investments, along with Nicole Young, and we are your hosts today. Yo soy Nicole Lezen, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Nosotras somos sus anfitrionas hoy. And in relation to today's topic, our CORE Institute events like this one are held bilingually in English with Spanish interpretation, thanks to our team members, Stella Lauerman, who provides simultaneous interpretation and translates all of our CORE materials, and Gisela Carrasco, who is providing consecutive interpretation right now, and will also translate your comments and questions in the chat. Y en relación con el tema de hoy, nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larman, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, que está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien traducirá los comentarios y preguntas en el chat. So before we get started, we wanted to take a moment to cover a few important details about how to participate today. Y antes de comenzar, queríamos tomar un momento para cubrir algunos detalles importantes de cómo participar hoy. We're providing simultaneous interpretation, so you'll need to select your language channel by clicking or tapping the globe icon and selecting English or Spanish. You'll need to pick one or the other. Estamos brindando interpretación simultánea, por lo que usted deberá seleccionar el canal de idioma en que desea participar, haciendo clic o tocando el icono del mundo o globo terráqueo y seleccionando inglés o español. Debe elegir uno o el otro. And we suggest that you do not select mute original audio. Leave it unchecked, no matter which language channel you're on. That means you may hear someone speaking in another language before you hear the interpreter, but it also means you won't have problems with hearing people speak when they're on the same channel as you are. Le sugerimos que no seleccione audio original, déjelo sin marcar, sin importar el canal de idioma en el que usted se encuentre. Esto significa que puede escuchar a alguien hablando en otro idioma antes de que escuche al intérprete, pero también significa que no tendrá problemas para escuchar a las personas hablar cuando están en el mismo canal de usted. So, is everyone on a language channel at this point? If you need any help, if this doesn't make sense to you, just send a chat to me, Nicole Lezen. Gisela will repeat what I just said in Spanish, and then we'll switch to just simultaneous interpretation from this point forward. Esperamos que todos estén en su canal de idioma preferido. Si usted necesita ayuda, puede enviar un chat a Nicole Lezen, y a partir de este momento cambiaremos a la interpretación simultánea. Entonces, algunas otras cosas tocante a Zoom, por favor, desde ahora en adelante puede hablar en inglés o en español. Cuando haga una pregunta, usted la puede interpretar de las dos formas. Solo diga, empiece con decir tengo una pregunta o tengo una pregunta, de modo de que usted la pueda interpretar en el canal correcto. So, vamos a seguir adelante sobre alguna vista general de CORE, y para eso le vamos a dar la palabra a Nicole Young. Gracias, Nicole. Entonces, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia, y muchas personas lo conocen como un modelo de financiamiento. Así empezó, para financiar organizaciones comunitarias, y ha evolucionado a lo que llamamos un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativo para todas las personas en Santa Cruz. Y en la siguiente diapositiva es la declaración de misión y visión que hemos creado con muchos colegas en el gobierno, filantropía. El tema de la equidad siempre fue muy importante cuando definimos lo que significa CORE. Y cuando decimos salud y bienestar equitativo, queremos decir que todas las personas durante toda la vida
tendrán oportunidades equitativas para experimentar estas 8 condiciones interdependientes de CORE, de salud y bienestar. Las oportunidades y los resultados no se pueden predecir por su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio u otras identidades. Entonces, tanto como un modelo de financiamiento y un movimiento, CORE nos ayuda a alinear las prioridades, los programas, las políticas, los financiamiento sobre estas metas para crear las condiciones de CORE de salud y bienestar. Ven que hay líneas quebrantadas que conectan que todas las diferentes condiciones de CORE y la equidad siempre al centro del diagrama para recordarnos que siempre tenemos que tratar con nuestras creencias, prácticas, estructuras, que muchas veces son las cosas que perpetúan las inequidades que queremos eliminar. Los eventos como la plática con un café de CHORE se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE. Tratamos de crear, tener herramientas compartidas, ayuda técnica y otras condiciones para el aprendizaje. Van a ver aquí en la próxima, uno de los compromisos que nosotros hemos hecho hace más de un año, que queríamos que la información del Instituto de CORE fuera lo más accesible posible en tanto para los proveedores de servicio, así como otras personas, familias, personas que hablan particularmente español en la comunidad. Tomamos esa decisión por muchas razones, incluyendo ser inclusivo y seguir las mejores prácticas de justicia de idioma que nos pide respetar la habilidad de cada persona de comunicar, comprender y ser comprendido en el idioma en el que se sienten más poderosos y expresivos. Estamos aprendiendo todavía cometemos errores, pero hemos desarrollado nuevas habilidades y hábitos grandes gracias a nuestras colaboraciones con los intérpretes, traductores y otras personas bilingües muy capacitados. Entonces, aparte de nuestros miembros regulares de CORE, Estela Lauerman y Gisela Carrasco, que normalmente nos apoyan con el idioma, tenemos el placer de dar la bienvenida a Beatriz Trujillo Cortiz y Jorge Valenzuela, que son intérpretes con experiencia y a veces nos apoyan. Ellos van a compartir algunas ideas que trabajaron con Estela y Gisela para recopilar. Y estas son algunas cosas que ustedes pueden hacer para preparar a los intérpretes y traductores que puedan trabajar exitosamente para que su público multilingüe tenga una buena experiencia. Pero antes de llegar al material, queremos hacer una encuesta breve para darnos una idea de cuánta experiencia tenemos aquí en el cuarto virtual trabajando con intérpretes y traductores. ¿Está usted? Realmente no tengo ninguna experiencia en trabajar con intérpretes o traductores. He asistido a reuniones bilingües, pero no he facilitado. Mi agencia trabaja con intérpretes muy seguido, así que tengo bastante experiencia. ¿O es usted mismo o misma un intérprete que provee interpretación y traducción? Les voy a dar un momentito para que lo llenen. Y vamos a compartir los resultados. A ver, como la mitad más o menos han participado. Si está pensando, tres, dos, uno. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Algunos de ustedes dicen que no tienen experiencia. Varios de ustedes, muchos han asistido a juntas bilingües, pero no ha facilitado. Y como un número parejo, su agencia trabaja con intérpretes muy seguido o usted mismo o misma provee interpretación. Así que tenemos una buena mezcla de experiencia. Les vamos a animar a después de que se
Oigamos los consejos de Beatriz y Jorge. Ustedes pueden compartir sus propios consejos, compartir en el chat. Y veo el comentario en el chat ahorita. Entonces, su agencia ha trabajado con intérpretes solo unas pocas veces. Y otros probablemente opinan lo mismo o están en la misma posición. Entonces, antes de darle la palabra a Beatriz y Jorge, voy a pasar a la siguiente diapositiva y repasar algunas definiciones con ustedes. Estos algo que tuvimos que los términos interpretación y traducción muchas veces se utilizan intercambiablemente, pero no son lo mismo. Aprendimos de Estela. Creo que será útil repasar estas definiciones. Entonces, cuando usamos la frase interpretación simultánea, eso quiere decir que el intérprete escucha un idioma y habla en otro idioma en vivo. Eso requiere capacitación especializada y habilidad para poder mantener el ritmo con el orador. Ellos al principio, cuando recién empiezan a entrenarse, lo repiten lo que dice el orador solo en inglés. Hay que escuchar, esperar un segundito mientras que todavía está escuchando. Esa habilidad se llama décalage. Es una palabra en francés que quiere decir lapso o brecha. Esto implica muchos años de capacitación y práctica para volverse adepto. En nuestra área tenemos mucha gente bilingüe, pero a lo mejor no tengan ese entrenamiento especializado para interpretar simultáneamente con la rapidez y la certeza. Otro tipo de habilidad es la interpretación consecutiva. La persona habla en su idioma nativo y el intérprete convierte lo que se dijo a otro idioma después de que la persona haya terminado. Entonces, hay pausas después de cada frase. El intérprete tiene que tener habilidades muy fuertes de memoria a corto plazo para poder decir palabra por palabra lo que dijo la persona o resumir. Esto se utiliza en la corte, en las declaraciones juradas o cuando no hay equipo de interpretación en una junta en vivo o como hicimos hoy y lo hacemos como hicimos hoy, cuando la gente se va a unir en diferentes momentos. Queremos asegurar de que oigan las instrucciones cuando recién se unen en su idioma preferido. En la siguiente van a ver otro tipo de interpretación que se llama traducción a la vista. Y la intérprete aquí está leyendo un documento en un idioma y oralmente interpretando el contenido en otro idioma. Es la misma habilidad como la interpretación simultánea, pero en lugar de comunicar lo que una persona está diciendo, el contenido se deriva de un documento escrito. Y tenemos por último la traducción escrita. Algunas personas prefieren solo hacer la traducción, porque es menos estresante, tienen que tener muy buenas habilidades de gramática y también tener la habilidad de encontrar los equivalentes que sean culturalmente apropiados, porque hay muchas frases, modismos que muchas veces no se pueden traducir palabra por palabra. Entonces, ¿qué significa en este idioma? Se tiene que preguntar. ¿Y cuál es la mejor forma de decirlo en otro idioma? Esto también a veces implica investigación extensa si el documento tiene terminología o jerga o algo muy específico a cierta industria. Entonces, esas son las definiciones que queríamos repasar antes de seguir adelante. Y ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestros expertos, Beatriz y Jorge. Y si por favor puedes pasar a la siguiente diapositiva, ellos se van a presentar ellos mismos brevemente y se van a turnar en presentar algunos consejos para trabajar exitosamente. Le animamos a
tomar nota de cuáles de estas cosas usted ya hace, cuáles quiere empezar a hacer o hacer más consistentemente, porque al final vamos a invitarles a hacer preguntas y vamos a tener otra pequeña encuesta para ver cuál de estas está usando usted actualmente. Voy a dejar de hablar ahora. Le voy a dar la palabra a Beatriz. ¿Quieres presentarte? Sí, gracias, Nicole. Buenos días a todos y gracias por tomar el tiempo e invitarnos. Veo algunos nombres conocidos de personas con quienes yo he conocido, así que me da mucho gusto ver sus nombres en el chat. Todos estamos ocupados, pero vamos a hablar un poquito más sobre esto. Como Nicole dijo, este es un esfuerzo. Es para facilitar el trabajo de todos nosotros para que sea lo mejor posible cuando estamos trabajando con las agencias y traductores e intérpretes, que tenga más que sea más significativo para la agencia y las personas que reciben sus servicios. Jorge. Hola, buenos días. Un gusto de estar aquí. Soy Jorge Valenzuela. He estado interpretando por, no sé, como 12 años más o menos, sea como voluntario o servicios profesionales. Es un placer estar aquí. Ojalá y que les sirva esta plática. Y a veces es difícil trabajar con esto y ayuda a unir a las personas. Entonces, yo voy a hablar sobre nos vamos a turnar, Jorge y yo, para que no sean diferentes las voces. Entonces, vamos a empezar con la número uno, el consejo número uno. Al principio, cuando uno sabe que va a necesitar servicios bilingües, cuando uno está diseñando su reunión, que este es un evento para personas de varios idiomas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa quién le va a escuchar la información que usted va a presentar, si es virtual o en un lugar físico. Entonces, ¿cómo puede uno comunicar que el lugar es inclusivo? Si es en persona, todo lo que está, si todo está en inglés, entonces las personas pueden creer que no sea tan inclusivo. Mientras que andan en el salón, si todo el la información está en el inglés. Igualmente en una reunión virtual. Si las instrucciones para unirse están solo en inglés, ¿cuál es la percepción de este espacio a las personas que se unen al taller? Una de las cosas que es bueno pensar, ¿cómo? If I'm only, will it be the same welcoming for a monolingual English speaker than a monolingual Spanish speaker? Just thinking about those things. Sometimes if you have a bilingual staff, it helps to ask him like, hey, does this make sense? Pregúntele, ¿eso tiene sentido para una persona que solo habla español? Entonces, hable con sus colegas también. Otra cosa de estar consciente es cuando uno está en un espacio en que las personas van a presentar información, las personas que no hablan el inglés como su primer idioma, ellos también van a poder hacer preguntas. Tiene más sentido tener algunas personas que van a presentar en español y otros que van a presentar en inglés para que ellos se sientan que pueden hacer las preguntas en vivo lo más posible. Cuando algunas personas hablan inglés y otros español, esto implica organización. Entonces, cuando uno tiene que hacer esta coordinación, se vuelve más fácil para el intérprete y también la agencia y su personal. ¿Tiene algo más para añadir, Jorge? No, creo que es muy importante. Yo he estado en juntas en que a veces las personas que hablan inglés creen que no tienen que usar los audífonos. Y es importante recordarles a todos que si uno es monolingüe, debe de usar el audífono, porque algunas personas van a hablar
en español y va a traducir o interpretar al inglés y viceversa. Siempre es importante que todo mundo se sienta, todas las personas que no sean bilingües, que usen el audífono. He tenido preguntas a las personas que hablan español, proveen mucha perspectiva, pero dado que las personas no traían su audífono, los anglohablantes, ellos no pudieron captar lo que dijo la persona en español. Entonces hay que parar la junta para traducir al inglés y no afluye, lo fluye también la junta. ¿Quieres seguir adelante con número dos? Sí. Entonces, con el consejo número dos, es mandar los materiales al intérprete unos días por adelantado para repaso. Y esto es tan importante, sobre todo cuando es un intérprete nuevo. He estado en situaciones en que se me pide ir a una junta de una mesa directiva, un hospital, una organización sin fines de lucro, mientras que los participantes en la junta, ellos ya saben los términos técnicos. Como intérprete, a veces llegando por primera vez, a lo mejor uno no necesariamente conozca el trabajo que se está haciendo, los antecedentes o todo lo que involucra. Entonces, poder interpretar del inglés al español para que la junta fluya bien es muy. A veces las presentaciones se hacen en que las personas que escuchan la presentación están escuchándolo por primera vez. Entonces, las personas que están presentando la información, ellos lo reconocen. Entonces, lo presentan de tal forma que los oyentes van a poder comprender. Pero hay otras situaciones en que uno puede entrar a una junta de una mesa directiva y se van a tomar decisiones muy importantes. Hay que asegurar de que uno esté interpretando correctamente y la gente ahí presente comprenda lo que se está traduciendo. Entonces, si están acostumbrados a cierto término de cierta manera, hay que usar ese mismo término. Eso es parte. Y si uno va a traducir documentos, es importante tener el material por lo menos una semana por adelantado para dar tiempo para hacer investigación, porque a veces hay que buscar palabras en los sectores médicos o educativos. Y que si usted pueda mandar su traducción para un repaso inicial, ¿le parece bien? También es importante tener los documentos que uno puede editar, porque si lo manda en PDF, la persona que tenga que traducir tenga que reescribir todo el documento. Entonces, por favor, que lo manden en una forma editable, un formato editable, para que ellos fácilmente puedan escribir junto al documento original. Eso es súper importante. Y como dije, simplemente en juntas, cuando uno está allí y el trabajo es muy pesado, decisiones muy importantes, es muy importante si el traductor o el intérprete ha estado ahí por primera vez, que ellos puedan traducir. Y si han tenido el mismo intérprete por mucho tiempo, ellos ya conocen los términos, pero si va a ser un intérprete nuevo que se une a la junta, eso es súper importante. No sé si has tenido la misma situación, Beatriz. Sí. Sí, y creo que también esto también tiene que ver cuando esto se vincula al consejo anterior. Estar consciente del público es una. Si es una presentación bilingüe, tenga en mente el espacio que va a necesitar para los dos idiomas. Si es un
Yo he visto como un distrito escolar quieren un lado en inglés y la otra en inglés, porque a veces no resulta. Si el lado de inglés tiene demasiado texto, no va a haber lugar para el texto en español. Entonces, estar consciente de esas cosas, porque eso va a facilitar la vida de todo el mundo, pensar de estas logísticas por adelantado. Sí, así es. Y creo que el próximo es tuyo. Sí. Yo dije distritos escolares. Yo hice mucha traducción o interpretación para los distritos escolares. Cualquier trabajo con el Estado o que tiene financiamiento del Estado requiere muchos acrónimos. Sometimes, depending escribir on los acrónimos es muy, o explicarlos. A lo mejor hay acrónimos que usted ya utiliza en las juntas y se vuelven parte de su vocabulario, porque este es el trabajo que usted hace diario. Y todo el mundo a su alrededor los conoce, estos acrónimos. Lo conocen el acrónimo mejor que todo el título. Pero cuando habla con el público, es muy importante explicar los acrónimos, porque es posible que el intérprete no conozca el acrónimo. Se puede volver muy difícil comprender el contexto de la conversación si uno está repitiendo un acrónimo para el cual no tiene contexto. Una cosa que puede ser útil, si usted tiene un acrónimo muy repetitivo, puede ser útil tener un glosario para tenerlos a mano. Si uno está utilizando algunos de estos acrónimos en un taller porque es necesario, porque usted quiere educar al público sobre ciertas cosas y requiere que utilice los acrónimos, tenga una traducción estándar para ellas, así las otras personas, esto puede ser muy útil. Y la otra cosa con los acrónimos es la jerga. A veces es muy fácil hablar en la jerga que uno pone en sus informes, en sus documentos, pero no todo mundo los conoce. Entonces, cuando trate de no usar la jerga, trate de no usarlo todo el tiempo, dependiendo del público. Si es demasiado técnico, eso puede tener un impacto en la capacidad de la gente de comprender lo que usted está diciendo. Pero el hecho de tener estas juntas, el propósito es que ellos comprendan un poquito de ese conocimiento técnico que usted tiene. Y eso está muy bien, pero volviendo al punto anterior, mandar esa información de antemano para que ellos puedan conocer los acrónimos, que nosotros podemos comunicar lo más posible de este vocabulario. Y otra vez, y si es muy técnico, siempre considere tener una opción de glosarios de términos, ya sea virtualmente o en persona. ¿Hay algo más que quieres añadir, Jorge? Con los acrónimos es súper importante. No se pueden traducir letra por letra. Otra cosa que he visto en las juntas, justo antes de la junta, están pegados en un papel en la pared. Esos son todos los acrónimos que vamos a usar en esta junta. Y entonces siempre estaba en la pared durante toda la junta. Y fue bien fácil para mí poder utilizarlo, porque a veces uno está hablando en su propio idioma, pero a lo mejor no sepa qué quiere decir este acrónimo. Y pero muchas veces la gente se fijaba en la pared. Y sí, y Estela, que está interpretando, ella señaló que hay acrónimos que no tiene una traducción en español. Cuando usted dice el acrónimo, nosotros tenemos que decir toda la frase. Como muy seguido se usa el término organización sin fines de lucro. En inglés es una sola palabra, pero en español se requieren 5 palabras para comunicar lo mismo. Cuando el intérprete está interpretando en vivo, esto puede ser difícil.
Entonces, con eso, le voy a dar la palabra otra vez a Jorge. Sí. Sí. Y es importante si ustedes tienen, su agencia tiene un nombre para la agencia misma en inglés o en español que el intérprete lo sepa. Le voy a dar una situación. Está haciendo una conferencia de prensa y usted está interpretando. Y un ejemplo que se me ocurre es el UFW, los Campesinos Unidos, la Unión de Trabajadores Agrícolas, pero así no se llama en español. La Unión de Campesinos es el término que se usa. Entonces, si el intérprete está interpretando mal el nombre de la organización y esto se divulga en los medios de comunicación y el nombre está equivocado, eso realmente no cumple con el propósito de la conferencia de prensa. Es súper importante usar el nombre preferido y comunicárselo al intérprete. Lo mismo en cuanto a si usted necesita traducciones específicas para ciertas cosas, por ejemplo, el reconocimiento de la tierra. La gente lo dice muy rápido porque está escrito, porque leen el reconocimiento de la tierra. Pero si usted lo está oyendo por primera vez, lo va a interpretar diferentemente de lo que otros intérpretes quizá hayan hecho en el pasado. Entonces, es importante que eso sea escrito y hacerle saber a los intérpretes cómo interpretar. Lo mismo para los nombres de programas. Si usted tiene ciertos programas que usted quiere informar a la comunidad sobre ellos, términos, talleres, clases, y ya tienen un nombre, asegure de comunicar ese nombre al intérprete que ese es el nombre que usted quiere utilizar para esos programas, porque la interpretación depende de quién lo está interpretando, lo puede decir diferentemente. Uno de nuestros chistes de intérpretes, todo lo que usted dijo está sujeto a ser interpretado. Puede que yo lo diga diferente que otra persona. Dígale al intérprete de antemano para que ellos sepan el nombre correcto. Otro ejemplo de que estábamos hablando, por ejemplo, ACEs, las experiencias adversas de la niñez. Si uno lo oye por primera vez y la gente sigue diciendo ACEs, ACEs, quizá usted no sepa lo que quiera decir eso. Entonces, tiene que informarle al intérprete. En inglés, digo en español, el acrónimo es E-A-N y no A-C-E. Y creo que eso, el próximo consejo. No, yo creo que fue perfecto. Gracias. Otro consejo que es bastante sencillo, darles de antemano los nombres de los panelistas y los títulos de las personas para que las personas sepan quién está hablando. Y es importante pedirles a todos que pongan sus nombres, sobre todo si uno está haciendo una interpretación por Zoom, explíqueles cómo cambiar su nombre en la pantalla por la aplicación de Zoom, que cambien su nombre a la organización a que pertenecen, la escuela o lo que sea, para que todos los que estén escuchando sepan. Ellos saben de dónde viene la persona, sobre todo si que las personas que estén escuchando sepan quién les está hablando. Beatriz, no sé si quieres añadir. Cuando me estaba fijando en el chat, veo un comentario que el nombre de la clínica está en español, pero que no se
interpreta. Y yo creo que esto vuelve a lo anterior. Algunas organizaciones, como dijo Jorge, ellos tienen un nombre preferido en inglés y un nombre preferido en español. Aquí probablemente en español. Si su organización ya tiene eso identificado y ellos tienen un nombre que les gusta utilizar en inglés y en español, es entonces muy importante hacerles saber al intérprete. Eso no quiere decir que cada organización tiene que tener una traducción preferida, pero si tienen una, dígaselo al intérprete. ¿Cuál es el que prefieren utilizar o el que está ya establecido? Así es, absolutamente. Pero no cada agencia tendrá esto. En el evento que sí, su agencia sí tiene un nombre preferido en cada idioma. Sí, como la Unión de Campesinos. Tiene dos nombres muy diferentes. Se puede interpretar de diferentes formas. Pero tienen uno que han utilizado y ese es el que prefieren utilizar. Tenemos que hacer todo lo posible para usar el nombre preferido. Entonces, vamos a seguir adelante al número 6, que tiene es tener una sesión de práctica. Yo sé que esto suena como tiempo adicional, pero este es en les, es para que el evento fluya mucho mejor para el personal de la agencia, también para el intérprete. Si es virtual, tener la sesión en la plataforma virtual, si es Teams, Zoom, asegurar de que todo funcione bien y que la gente puede tener acceso a todas las configuraciones en la plataforma. He estado en algunas juntas. Zoom es un poquito más difícil. Hay algunas cosas que tienen que pasar desde el principio cuando uno crea su junta para tener interpretación. No todo mundo lo sabe. Y si no tenemos una sesión de práctica, las personas no sabían cómo funcionaba el canal. Y tuvimos que salir de la junta, volver a entrar a la junta y puede ser muy confuso. Entonces, tener la sesión de práctica nos puede ayudar a ocuparnos de todos esos detallitos, sobre todo si es virtual, usar la plataforma que van a usar para el evento. Si es un sitio físico, también puede ser una llamada por Zoom, telefónica, pero asegurar de que ya nos hemos comunicado, cada quien sepa su rol, tengamos los equipos requeridos y también para conocernos. Para usted, que usted conozca al intérprete, que el intérprete conozca la organización, para cuando empiece que estemos lo más preparados posibles para la junta. ¿Tienes algo para añadir, Jorge? No, lo dijiste perfectamente. Lo que realmente se me ocurre es ¿cuántas veces nos ha pasado que están tratando de abrir la computadora o la aplicación de Zoom por primera vez y se está actualizando en la aplicación y empieza a actualizarse? ¡Ay, Dios mío! Así que eso es muy importante, tener actualizado su aplicación. Permitir tiempo extra o abra su computadora si necesita actualizarse, que tenga el tiempo para hacerlo de antemano. Ya sea en persona o virtualmente, es bueno llegar con 20, 30 minutos antes para que puedan resolver cualquier problema que surja. Sí, y aún en vivo, interpretación en vivo, pero asegurar que el equipo funcione, que tenga baterías o si es la organización que le va a proveer el equipo al intérprete, que tenga suficiente baterías, o si es uno de esos que se enchufa, que esté enchufado, cargado. Si hay que usar varios aparatos que no interfieren uno con otro, todo eso. Es súper importante tener la sesión de práctica cuando sea posible.
El mío es número 7. Entonces, esto es súper importante. Tiene que ver con lo que estaba diciendo en el último, sobre todo en los eventos en vivo. Y es muy fácil, ¿verdad? Cuando alguien no ha estado en un ambiente de interpretación, es muy fácil simplemente empezar a mandar preguntas al intérprete por el chat. O decir, ¿por qué el intérprete no está traduciendo el chat? Pero es muy difícil, si no imposible, que si uno está interpretando simultáneamente con varias gentes hablando a la misma vez y también tener que traducir el chat. Entonces, habiendo dicho eso, gente utiliza el chat, tienen preguntas porque no quieren interrumpir. Entonces es importante tener una persona asignada para hacer eso, que se fije en el chat, que conteste preguntas. Entonces, tener una persona designada para hacer eso es clave, súper importante. Lo mismo en la traducción en vivo, interpretación en vivo. Cuando uno está en persona y uno está interpretando, uno tiene su audífono, la gente le está escuchando. Lo último que debe de pasar es que alguien diga, oh, este no funciona, necesita baterías. Es posible que lo pueda hacer, pero es muy difícil para checar cuál aparato está funcionando, cuál no. O tener que hacer todas esas cosas técnicas. Es muy importante que el intérprete, siempre cuando sea posible, sea designado solo para interpretar. Eso es clave. Gisela, no sé si querías decir algo porque tú estabas interpretando al principio de la junta. Sí, yo creo que como mencionaste, obviamente tener la persona designada, pero hacerle saber a la gente con quién se pueden comunicar, así el intérprete no recibe los mensajes, sino es la persona designada que recibe los mensajes. Así la gente recibe la ayuda que necesita. Aunque mi trabajo no es tan difícil como interpretando simultáneamente, pero yo tengo una hoja con instrucciones, mensajes que utilizo en todas las juntas. Nomás copio y pego. Los podemos cambiar, actualizar. Y también aseguro que uno de estos mensajes es la bienvenida bilingüe con las instrucciones para Zoom, para la gente que se une después de las presentaciones, porque ellos no pueden ver las instrucciones en el chat antes de que se unan a la junta. Y hemos aprendido que asignarme como coanfitriona, esto me permite a ver los nombres de los participantes. Porque yo así no tengo manera de, si no es así, no tengo manera de saber quién se unió tarde. Entonces, eso causa menos confusión y también hay problemas de tecnología, de conectividad. Tratar de manejar todos estos mensajes y los enlaces a caso de que yo me desconecto y también tener dos pantallas es muy, muy útil cuando uno tiene que ver diferentes documentos a la misma vez y pegar cosas en el chat. Absolutamente, sí. Muchas gracias, Gisela. Y creo que a menos de que quieras mencionar algo más, Beatriz, sobre esto. Gracias a Gisela porque ella nos facilita la vida muchísimo y también ayuda a las personas en el chat que llegan un poquito tarde. Así reciben las instrucciones que necesitan. Gracias, Gisela. Pero vamos a seguir adelante con el consejo número 8. Asegurar de que los micrófonos
La persona que, las personas que van a hablar en la junta, que funcionen sus micrófonos. Esto es en los espacios virtuales y en las juntas en vivo también, porque a veces en las computadoras el micrófono no funciona, o cuando están usando una cámara, el audio a veces hay mucha interferencia o hay un eco. Y eso es muy difícil para que el intérprete pueda comprender lo que están diciendo. Está tratando de comprender lo que se dijo a la misma vez que lo quiere comunicar en otro idioma. Cuando es en vivo, no hay un sitio indicado para el intérprete. No hay un lugar apropiado donde el intérprete pueda interpretar sin molestar a la gente en su alrededor. Estar consciente de esas logísticas, que el intérprete pueda escuchar a la persona que esté hablando, pero cuando están en vivo, que no estén molestando a las gentes cerca de ellos. Tener un buen sitio donde puede estar el intérprete. A ver. Si hay problemas con el audio, simplemente tomar un pequeño descanso y resolver el problema en lugar de seguir adelante, porque la gente que confían en la interpretación, ellos no van a poder recibir lo que necesitan. No tenga miedo de tomar un minutito y pedir que se resuelva el problema entre los problemas técnicos. ¿Tienes algo más, Jorge, para este? ¿No? No, muy bien. Entonces, voy a pasar al número 9. Este es muy importante porque aun cuando uno lo ha hecho tantas veces, a veces uno está pensando de toda la presentación y a veces uno se olvida. Es importante al principio de la junta de tener una diapositiva como las Nicole's. Ellas siempre tienen una presentación o las instrucciones para seleccionar un idioma y otras formas de participar. Tener esa diapositiva con esas instrucciones para que la gente sepa cómo acceder a la interpretación. Y es importante presentarlo a medida que se explica oralmente a la misma vez para que puedan seguir con la y poner las diapositivas en el chat para que la gente lo pueda ver. Y lo mencionamos antes, pero si el intérprete está interpretando en persona, tener otra persona dando o repartiendo los audífonos, de modo que el intérprete pueda estar completamente enfocado en la conversación y pueda interpretar lo mejor posible. Gracias, Jorge. Estamos en el número 10. Estamos llegando ya al final de los consejos. Cuando uno es el presentador, recuerde de hablar. Yo soy culpable de lo mismo, de no hablar suficientemente lento. Si alguien le puede dar una pauta, oye, tienes que hablar más despacio. A veces a lo mejor estemos nerviosos, hablamos un poquito demasiado rápido, pero estar consciente que tenemos que tratar de hablar un poquito más lento para que el intérprete pueda captar lo que uno está diciendo para la interpretación simultánea. Pero cuando es consecutivo y esto pasa en las clínicas, el paciente está viendo a un doctor y hay una persona interpretando, tome una pausa, porque la persona quien esté da todas las explicaciones y el intérprete no se le da la oportunidad de hacerlo poco a poco.
también esté consciente de que hacerlo en segmentos le va a ayudar a la persona que está recibiendo la información que pueda hacer preguntas a medida que repasamos el contenido, en lugar de dar toda la información a la misma vez. Y después la persona que necesitaba la información no les da la oportunidad de hacer preguntas. Esté consciente de eso. Y también si es simultánea, pues si está invitando a los participantes a hacer preguntas. Si usted quiere hacer preguntas, lo puede decir en inglés. Tengo una pregunta. Si quiere preguntar en español, diga, quiero hacer una pregunta, para que el intérprete sepa que van a tener que cambiar de canal. Van a tener que cambiar de canal de interpretación. Estas son algunas pautas útiles. ¿Algo más, Jorge, sobre este? Lo dijiste perfectamente. Lo único que se me viene a la mente es que no solo hablar a un paso razonable, un ritmo, pero también suficientemente fuerte, porque a veces es muy diferente, muy difícil si no se puede ver a la persona que es el orador. Si uno está en una junta, está tratando de escuchar y hablar a la misma vez en voz muy bajita para no interrumpir la conversación, es muy difícil si el volumen está muy, muy bajo. Es muy importante que la persona que esté hablando, que hable lo suficientemente alto para que el intérprete pueda oír lo que están diciendo. Creo que esa es una cosa que se me viene a la mente. Gracias, Jorge. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra otra vez a Nicole. No es una crítica, pero no son críticas estas, son simplemente pautas para facilitar las juntas. Son pautas útiles para que las reuniones funcionen mejor. Y es una maravillosa experiencia también poder aprender más sobre su organización. Así, y también desarrollamos la relación así con su agencia. Cuanto más podamos hacer eso, pues cuanto mejor. Gracias, Beatriz y Jorge. Y Gisela y Estela detrás de las escenas. Absolutamente se toman en el espíritu de mejorar todas nuestras interacciones. Tenemos curiosidad saber cuáles de estos ya están utilizando ustedes y si tienen otras pautas que quisieran agregar. Y Gisela y Estela también contribuyeron. Pueden ver la encuesta. Ya veo que algunos de ustedes ya empezaron a contestarla. Así que tenemos curiosidad en saber cuántas de estas ya las están utilizando. Por favor, díganos cuáles de estas, de estos consejos ya está utilizando usted. ¿Puedo agregar? Sí, por favor. En la preparación para esta junta, que yo comprendo que no todos han tenido una buena interpretación, una buena experiencia. A veces las agencias no tienen una buena experiencia. Entonces, cuanto más pueden crear una relación con los proveedores, los intérpretes, y a lo mejor la persona no sea la más indicada. Entonces, cuanto más uno puede trabajar con agencias que trabajan con su misión, que concuerden con su misión o visión, mejor. Sí, y les vamos a dar algunas ideas cómo contactar las personas que ustedes conocieron. Cuanto más trabajan juntos, cuanto más pueden personalizar la información y seguir creando una relación, pues cuanto mejor, ¿verdad? A ver.
Las respuestas ya están empezando a minorar un poco. Vamos a tomar unas, a ver, última oportunidad. Ya terminé el poll. Estos son los resultados. Ok, muy bien. Entonces, parece ser que muchas de estas, el diseño, más de la mitad, designar otra persona bilingüe para ayudar, dar los micrófonos, bastante consistente, y otros, pero todos de ellos por lo menos se han utilizado un poco. How about questions for our ¿Y preguntas? ¿Tenemos preguntas para nuestros intérpretes y traductores? Esta es su oportunidad para hacerles una pregunta sobre lo que presentaron o algo que usted ha experimentado o algún consejo que usted tenga para compartir con el grupo. Puede levantar la mano, podemos poner algo en el chat. Como mencionó Beatriz, tengo una pregunta o I have a question, y podemos traducir, interpretar de los dos modos. Not seeing any questions or hands. No veo preguntas o manos levantadas. No tengan miedo. Tenemos mucha pericia aquí y le hemos dado solo unas pequeñas pautas de todo lo que ellos han aprendido. Les puedo contar de que cuánto confiamos nosotros en nuestro equipo y en la ayuda adicional de Jorge y Beatriz. Si hay cosas en particular, si hay ciertas cosas que le han resultado difíciles, Miguel, usted tiene una pregunta. Algo especial para hacer cuando uno tiene varios idiomas bilingües, más de inglés y español. Jorge, Beatriz, algo para sugerir como mixteco español-inglés. Sí, yo he trabajado en públicos con inglés, español y mixteco o triqui. Entonces, cuando es un espacio virtual, podemos tener dos canales. Es simplemente preparar las diapositivas de modo que algunos idiomas no tienen traducción, no tienen una estructura escrita. Triqui mixteco puede ser escrito, pero lo va a comprender la gente. Como estaba haciendo a Gisela, lo tenemos en los tres idiomas. Toma más tiempo. Hay que dedicar más tiempo. Y en Zoom, uno puede seleccionar más de un canal para interpretación en Zoom. También esté consciente del nivel de alfabetismo del público, porque hay gentes que son menos cómodos con la tecnología. ¿Cómo podemos apoyarles? Pensar sobre estas cosas. Y cuando es en vivo, los aparatos que nosotros tenemos tienen más de un canal. Entonces, yo nunca he trabajado en más de tres idiomas, solo hasta tres, pero si él tiene el tercer grupo de personas, los que van a trabajar con las personas con mixteco o triqui, que ellos estén en el canal correcto, que cada idioma esté en el canal correcto. Requiere mucha más coordinación, pero es posible. Y también tuvimos una trabaja sobre interpretación uno a uno por teléfono. Yo creo que esto yo lo he visto, esto ya ha existido por mucho más tiempo. Cuando uno llama al sector privado, tienen un intérprete en la línea para usted. No tiene la misma dinámica cuando uno no puede ver a la persona. A lo mejor haya momentos de silencio, pero está bien, se puede hacer.
quien esté comunicándose con el intérprete, asegurar que coordine con el intérprete antes de tener la persona en la línea. Entonces, bueno, voy a hablar con este paciente o esta persona se llama tal y tal. Necesito verificar esta información. Así el intérprete sabe por teléfono cómo llegar a la persona indicada y también comunican el mensaje. Entonces, ¿por qué está pasando esta llamada? Entonces, simplemente Onis dice los idiomas que se basan en tonos y cómo, qué tan difícil como puede ser. Está pensando sobre Onis. ¿Quieres hablar un poquito más sobre eso? ¿O Beatriz? ¿Jorge? ¿Ya tienes algunas ideas? Realmente no. Yo he trabajado con las comunidades Mixteco y Triqui y normalmente yo no soy el que hace esa interpretación. Yo estoy hablando en español y alguien más de esa comunidad está haciendo esa interpretación. Los idiomas basados en los tonos, realmente no tengo experiencia. Sería mucho más difícil por teléfono. Onis, ¿te estás refiriendo al tono de la conversación? Como si alguien está frustrado o afligido, no necesariamente, pero principalmente yo sé que se basa en el tono. Tenemos intérpretes para Mixteco y a veces hay Mixteco bajo y Mixteco alto. Sí, yo no sé si es lo mismo por teléfono o en persona. Yo no soy la experta sobre este tema. He oído de algunas personas, intérpretes de Triqui y de Mixteco, que ellos pueden comprenderse. Yo no sé qué tan correcto. Puede ser como cuando los papás hablan en español y los niños contestan en inglés. A lo mejor sea así. La verdad que no sé de seguro. Sería mejor preguntarle a un intérprete de los idiomas indígenas. Gracias. ¿Alguien más tiene sugerencias, ideas? Y sobre esto o cualquier otro idioma. Cualquier otro tema, perdón. Okay. Gracias a todos. Tenemos algunos momentos para repasar algunas pautas técnicas y podemos trabajar más en esto si hay interés. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young, pero sigan mandando sus preguntas y podemos volver a ellas. Gracias, Nicole. Por favor, ¿puedes mostrar la diapositiva? Esto no es cómo hacerlo. Podemos tener otra plática con un café sobre esto. Algunas de las cosas útiles que hemos encontrado si somos los anfitriones de una junta virtual, podemos ayudar al intérprete, la persona bilingüe, para poder facilitar su trabajo. Si algunos de ustedes, a nosotros nos encantan nuestras agendas detalladas y ponemos notas a nosotras mismas, empezar a grabar en español. O si hay presentadores que van a hablar diferentes idiomas, que en la agenda detallada ponemos esas notas y compartimos esas agendas detalladas con todos los presentadores, los intérpretes, nuestro apoyo bilingüe, para que todo el mundo sepa lo que va a pasar cuando poner los mensajes bilingües, como dijo Gisela anteriormente, cuánto tiempo va a tomar, cómo se va a expresar. Ocasionalmente nos preguntan cómo hacemos la grabación en español. Porque sí, han usado el canal de Zoom de interpretación, solo se puede grabar en el salón principal, como estamos haciendo ahorita.
uno solo puede grabar en un idioma en un canal. Entonces, nosotros usamos varios dispositivos para grabar en inglés en uno y tener un segundo dispositivo en el canal en español y que se grabe también. Entonces, eso lo puede hacer con todos los idiomas que tenga por el número, según el número de intérpretes. Hemos aprendido mucho sobre las plataformas como Zoom, las cosas que pueden hacer, pero también las limitaciones. A veces tenemos que ser creativos. ¿Cómo podemos tener una experiencia significativa y equitativa? Eventos, si es el evento muy grande y se van a usar cuartos pequeños en Zoom, porque el canal de interpretación no funciona en los cuartos pequeños. Entonces, tenemos personas que han tenido cuentas separadas de Zoom. Entonces, creamos los cuartos de pequeños con cada uno con su propio enlace de Zoom. Así podemos tener los grupos pequeños bilingües. Sí. Breakout rooms with multiple. Si tienen diferentes cuartos con diferentes idiomas, esto implica tiempo extra para coordinar, practicar, asegurar de que nadie se pierda en el espacio cuando están mandando a la gente a diferentes salones o diferentes enlaces. Todo eso hay que practicar, practicar, practicar. Y si usted quiere aprender más, Zoom tiene estos artículos muy buenos, pero podemos hacer otra plática con un café sobre este tema en particular. Volviendo contigo, Nicole. Gracias. Entonces, vamos a ponerlos en el chat también, pero primero queremos agradecerles a Beatriz, a Jorge, a Estela y Gisela por presentar y proveer el apoyo hoy día. Entonces, si usted quiere comunicarse con ellos, aquí está su información. Nos encanta trabajar con ellos y a ustedes también les gustará. También trabajamos con Oscar Ríos, que no pudo estar aquí hoy día. Su nombre e información de contacto está en la lista también. Y si usted tiene sus propios recursos, nos gustaría tener un directorio de intérpretes y profesionales locales que todos podemos utilizar para nuestras juntas bilingües o trilingües a veces. Hemos encontrado que a veces no es en el momento que todo mundo asista en el idioma, pero tener la grabación en los dos idiomas, eso ayuda a mejorar el acceso para nuestra comunidad. Es algo a lo que estamos comprometidos y esperamos que otros lo hagan. Y mucha gente ya lo está haciendo. Sigan aprendiendo, sigan compartiendo lo que están aprendiendo y ojalá y que esto nos lleve al uso más consistente de estas oportunidades en todas nuestras juntas en el condado. También tenemos algunos otros eventos. Ok, ahí está. Entonces, tenemos algunos eventos de CORE que vamos a hacer con DataShare Santa Cruz. Estamos explorando las diferentes condiciones de CORE. El martes 27 de septiembre es la seguridad económica y movilidad social. Si usted ha asistido a uno de estos anteriormente sobre salud y bienestar o educación de por vida, no, simplemente exploramos con más profundidad estos indicadores y tienen la oportunidad de trabajar en un grupo más pequeño con otras personas que se interesan en este tema. Pero como mencionó Nicole, las líneas quebrantadas en nuestra gráfica
todas estas condiciones de CORE están interconectadas. Entonces, sí, actualmente usted no está trabajando en seguridad económica y movilidad social, pero está trabajando en vivienda o comunidad, familias prósperas, aún únase y ayúdenos a conectar las líneas. El día 3 de octubre tenemos un taller bilingüe sobre la intervención de transeúntes. La organización anteriormente se llamaba Hola Back, ahora se llama Right to Be. Y esto lo hacemos con Servicios Monarca, United Way, el centro de la avenida Walnut. Y esto es posible por medio del Centro de Prevención contra la Violencia contra las Mujeres. Le animamos que aparte la fecha, vamos a mandar más información y el enlace, pero esto se trata de apoderar a todos nosotros a intervenir cuando vemos algo que pasa. Y esto se basa en la violencia basado en el género, pero realmente se aplica a cualquier tipo de situación donde uno cree esto no está bien, alguien tiene que hacer algo y a lo mejor soy yo la persona. Maneras que usted puede intervenir con seguridad. Nosotros asistimos a una versión virtual y lo encontramos muy, muy útil. Y después, en diciembre, vamos a tener otra versión de las condiciones de CORE con Data Share Center Cruise. Y esa va a ser sobre familias prósperas y conexiones comunitarias, que son dos de las condiciones de CORE. Tantas cosas están interconectadas. Cual sea el campo en que usted esté trabajando, le animamos a que se una a estos talleres porque es una muy buena manera de aprender más sobre Data Share, aprender más sobre los indicadores y cómo pueden ser más útiles en su propio trabajo. Esperamos verla en una de estos eventos o más de uno. Y esto es nuestra información de contacto. Si usted quiere compartir con nosotros, pero también ponemos un formulario en el chat, le animamos a hacer clic en o a escanear el código QR para abrir la encuesta bilingüe. Normalmente usamos el de Zoom, pero esta vez usamos el de Google. Nos da mucho gusto verles aquí hoy día. Si usted tiene preguntas adicionales para nosotras o para los presentadores, gracias por estar aquí. Que tengan muy buena semana.